Bona vesprà, senyors regidors i regidores. Bona vesprà, ciutadans que ens acompanyen. Anem a encetar la sessió ordinària de l'Ajuntament en ple a realitzar el dia d'avui con el primer punt de l'ordre del dia, aprovació de l'acte de la sessió anterior, 27 del 6 del 2012. Alguna qüestió sobre la mateixa? Bona noguera. Bona vesprà a tots i a totes. Simplement que en el prec que faig no fica que el prec li el faig al senyor Jesús Gimeno. Era un prec sobre, ell estava comentant sobre la possibilitat de la privatització dels serveis públics que seria millor en general per a l'Estat i jo li vaig pregar que se passara per l'Hospital Clínic per a veure que Secopsa és l'empresa que duia la neteja i que les netejadores i els netejadors d'allí duien mesos sense cobrar. Aleshores, fica, li pregue simplement afegir al senyor Gimeno, perquè el prec és a ell. Gràcies. Alguna qüestió més, senyors regidors? Anem per aprovada con esta modificació. Moltes gràcies. Comissió informativa de règim interior especial de comptes, resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2012. Senyora secretària. La Comisión Informativa de Régimen Interior Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 18 de julio de 2012, dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, desestimar la reclamación presentada relativa a la estimación de determinados ingresos, ya que las previsiones que figuran en el presupuesto de 2012 están en consonancia con los criterios que figuran en el plan de ajuste del Real Decreto 4/2012, aprobado por el Pleno del día 30 de marzo de 2012 e informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Segundo, desestimar la reclamación presentada por la omisión del crédito de 100.000 euros para el Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Moncada, porque no se está omitiendo el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo, pues el acuerdo del Ayuntamiento Pleno no ha producido ningún compromiso firme que pueda ser exigido como deudor alguno. Tercero, desestimar la reclamación presentada por la insuficiencia del crédito en varias partidas del presupuesto de gastos, porque el capítulo 2 del presupuesto de gastos se está ajustando a la realidad. Se están cumpliendo los criterios que figuran en el plan de ajuste del Real Decreto 4/2012 y no se está omitiendo el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud del precepto legal o de cualquier otro título legítimo. Cuarto, desestimar la reclamación presentada por la insuficiencia de las transferencias corrientes previstas para la Guardería Infantil La Rambleta y Fundación Cultural en el presupuesto del Ayuntamiento, porque dichas transferencias son coherentes con las que figuran en los presupuestos de dichos organismos autónomos y porque en la Guardería Infantil La Rambleta no se presupuestan subvenciones de la Generalitat Valenciana desde el ejercicio 2010. Quinto, desestimar la reclamación presentada por la omisión de la dotación económica para la puesta en marcha de la unidad de respiro, ya que no se está omitiendo el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. Sexto, estimar la reclamación presentada por el remanente de tesorería para gastos generales negativo en la liquidación del presupuesto de 2010 y modificar el capítulo 4 del presupuesto de ingresos incrementando el concepto 45.080 transferencia Generalitat Valenciana hasta 884.417,80 euros a fin de cumplir lo establecido en el artículo 193 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Séptimo, aprobar definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para 2012, dando publicidad de este acuerdo mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. Muchas gracias, señor Gallego. Buenas tardes, señor presidente. Bien, como se ha leído por parte de la Secretaría, este equipo de gobierno, con los informes del interventor, se desestiman las 6 primeras alegaciones y se estima la última y se corrige ese déficit con la aportación que tendrá que hacer la Generalitat Valenciana con las subvenciones pendientes. Por lo tanto, dado este paso y resueltas las alegaciones, tanto en sentido contrario como en sentido positivo, lo que se procede es aprobar definitivamente el presupuesto municipal. Gracias. Muchas gracias, señor consejero, que ha reunido. Gracias, buena esperada a todos y a todas. Nosaltres, en este grupo, anem a fer una observació. La reclamació en el punt B de 100.000 euros destinats a polítiques de dona. Segons l'informe de l'interventor, el senyor Francisco Juan, entre altres coses diu, con la no inclusión de una partida específica con la consignación, no se está omitiendo el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles en la entidad local. És a dir, deduïm que no se está
que no está presupuestada en una sola partida, sino en varias partidas. ¿Vital? Molt bé, val? Pues per això, i per poder exercir les meves funcions de control i fiscalització dels òrgans de govern, necessitem que se'ns facilite una còpia del pressupost del Pla d'Igualtat, així com els imports que es van a destinar, la partida i el capítol on estiguen especificats. Aquesta informació, senyor Gallego, no la tindria que demanar jo, vostè me la tindria que haver facilitat. I no ho dic jo, ho diu el ROF, que és el reglament en què se regim. Això que li estic demanant li ho vaig a fer per escrit i per registre d'entrada. I vas li dir que té 5 dies naturals per a contestar-me. I quan abans millor. Gràcies. Per banda de compromís, senyora Noguera. Vale, bona vesprada a tots i a totes. Jo vaig a explicar de la millor manera possible i de la millor manera que tinc d'entendre el tema dels pressupostos, que és un tema complicat i prou indescifrable. Jo l'entenc un poc com el tema dels pressupostos, com el cuento de la lechera, no? És a dir, la lechera anava, no?, en la llet i pensava que anava a vendre la llet, de la llet anava a vendre en els diners de la llet els pollets, els diners dels pollets la gallina, i al final li cau la llet i ni compra pollets, ni compra gallina, ni compra res. Salvant les distàncies, un poc per entendre's, és el que jo un poc entenc del tema dels pressupostos. Perquè al final no són números reals, sinó és fer una estimació d'allò que crec que tindré i d'allò que crec que gastaré. A priori, el nostre grup Compromís, el que més ens crida l'atenció és que el pressupost del 2012 finalitza amb un superàvit de 4 milions d'euros. Fa no res, entre el mes passat i aquest mes, hem aprovat un préstec ICO de 4 milions d'euros. És a dir, l'Ajuntament no tenia diners per a pagar als proveïdors, aleshores ha demanat en tres préstecs ICO, un en el 2011 i dos ara en el 2012, un préstec per 4 milions d'euros. Aleshores, si jo demano un préstec és, que no, és perquè no tinc prou diners per a pagar. Aleshores, com és possible que el pressupost del 2012 isca en un superàvit de 4 milions d'euros? No? A primera vista, això és el que més ens impactava. Després, repassant pues, les pòlisses de crèdit que hem aprovat així en el plenari en anys anteriors i els crèdits a llarg plaç que té l'Ajuntament, vem que tenim no només aquest deute de 4 milions d'euros, sinó que tenim molts més milions d'euros en deute. Simplement en pòlisses de crèdit tenim 2.440.000 euros que devem. En crèdits a llarg plaç, a banda dels ICOs, 4.750.000 i després els dos ICOs de 4 milions. És a dir, en total l'Ajuntament té un deute de 9 milions a llarg plaç i 3 milions a curt plaç, més tots els interessos que aquests crèdits tenen, que també són molts i molt grans. Ja el 2011 l'interventor fa un informe establint que l'Ajuntament té un remanent negatiu de tesoreria de 4 milions d'euros, això en el 2011, i per això se fa un pla d'ajust. I ara continuem en el 2012 en uns nous préstecs, que són els préstecs ICO per valor de 4 milions d'euros, que ens costarà al cap dels 10 anys 1.300.000 euros d'interessos. Aleshores, a priori, la pregunta és fàcil. Amb tants deutes, com podem dir que tenim un superàvit de 4 milions d'euros? Això, encara que no tinga molta idea d'economia, és algo que a simple vista crida l'atenció. Per totes aquestes coses, els partits de l'oposició volen fer una sèrie d'al·legacions. En el primer torn de paraula simplement vaig a comentar dos, per a no extendre'm massa, i en el segon torn de paraula comentaré les altres. La primera al·legació va ser referent a que per a que el pressupost quadrara, l'interventor diu que se va a vendre una quantitat de terrenys que té l'Ajuntament. I aquesta quantitat de terreny s'estima que se va vendre per 3.646.195 euros, és a dir, per 3 milions i mig d'euros. El problema d'això, per això fem una al·legació, és que aquests terrenys ni se vengueren l'any passat, ni se vengueren l'anterior, ni l'anterior, ni l'anterior. És a dir, estem comptant que anem a obtindre uns diners d'uns terrenys que fa molts anys que no han venut
y en cada mes el preu que se le dona a estos terrenys no se devalúa, continúa siguen siempre esos 3,5 millones. Si con qualsevol de nosaltres anem a vendre ara la nostra casa, segurament no obtindrem els mateixos diners que fa 6 anys o fa 5 anys. Però pareix ser que l'únic que no es devalua és esta estimació de diners per una venda de terrenys que, com dic, fa molts anys que no s'ha fet. I per el tema de la crisi i més en concret de l'àrea de la construcció, pues el nostre grup pensa que ni se va a vendre ni se vendrà. Després, per una altra banda, com ha dit molt bé el senyor Gallego, l'interventor estima que la Generalitat ens va donar 884,000 euros. Val? La Generalitat ens deu 1,200,000 euros. I aixina, per a bote pronto, pues, també s'estima que ens va donar 800,000 quan ens deu 1 milió. I pareix ser que en el que queda de mesos del 2012 ens va donar aquesta quantitat. Gràcies a aquesta suma de terrenys, aquesta suposada venda de terrenys, més aquesta suposada venda, aquesta suposada dotació de la Generalitat, ens deu 4 milions, que és el que l'interventor utilitza per a dir que tenim superàvit en l'Ajuntament. Qualsevol compromís en conjunt amb els membres de l'oposició, pensem que això és irreal i que continuar fent aquest tipus de comptes, pues, fa que els comptes de l'Ajuntament, que els pressupostos continuen sent irreals. Nosaltres estem a favor de que aquests diners se recuperen reduint els gastos, perquè és l'única manera real de realment reduir-les. No diguen que se va a vendre una cosa que evidentment no se va a vendre. Per altra part, la segona al·legació, com ha dit molt bé el meu company d'Esquerra Unida, Vicent Conejero, és el que no apareix específicament una partida de 100,000 euros per a polítiques de la dona. Esquerra Unida, del País Valencià, Asia Moncada, va presentar una moció al plenari que es va votar per unanimitat el 28 de desembre, que era una dotació d'aquests 100,000 euros a l'àrea de la dona. Si revisem el pressupost, aquests 100,000 euros no estan. N'hi ha un acord plenari, però aquests 100,000 euros no apareixen en ningú lloc. L'equip del govern diu que aquests diners aniran utilitzant-se i gastant-se en diferents àrees. I jo pense, de quina manera, improvisant, si no està reflectit en ningú lloc. Si n'hi ha un acord plenari, n'hi ha que específicament dir que s'està complint. De tota manera, veiem com en el pressupost n'hi han estipulat altres partides. Per exemple, per activitats de la tercera edat sí que veiem fica que se suposa que anem a gastar 22,000 euros. Per a l'atenció a les discapacitats... Hablando, por lo cual, por favor, rogaría que vaya concluyendo. Gràcies. En relació a la discapacitat, 5,000. En atenció a la família i infància, 7,300. Aleshores, per què no podem ficar una partida específica per a la dona, ja que n'hi ha un acord plenari? És més, tenim un pla d'igualtat que està per finalitzar. Per què no s'ha ficat que en el pla d'igualtat se van utilitzar aquests 100,000 euros? Que, a més, el pla d'igualtat agafa moltes àrees i diferents aspectes. I si no, i acabant això, en els pressupost veiem que n'hi ha una partida específica per a gastos diversos de la mujer on fica que n'hi ha de 9,000 euros que se van a gastar. Simplement en aquesta partida de gastos diversos per a la mujer podríem haver ficat els 100,000 euros. Gràcies. Señor Andrés, por favor. Gracias. 5 minutos en este primer turno. Gracias. Bien, pues intentaré hacerlo lo más esquemáticamente posible. Para empezar, estos presupuestos que se traen hoy, después de las alegaciones presentadas por los tres grupos de la oposición, deberían de haberse aprobado antes del día 31 de diciembre, con lo cual, de 31 de diciembre del año pasado, con lo cual podríamos pensar que son estimaciones las que se hacen en el presupuesto y a ver cómo evoluciona el año. Claro, estamos con más de medio año transcurrido del ejercicio 2012 y hoy venimos de nuevo a estudiar las alegaciones que habíamos presentado. Primero, insistir en lo que ha comentado ya la compañera Cristina Noguera, en que en este momento, en estos últimos 7 meses, el Ayuntamiento ha pedido préstamos por importe de más de 4,5 millones de euros para pagar facturas pendientes. Eso para empezar.
y que se van a tener que devolver en un máximo de 12 años con los intereses correspondientes al 5,9. En otro caso, en el primer préstamo que se pidió por casi importe de 700.000 euros, creo recordar que estaba entre un 6,5 aproximadamente los intereses que vamos a tener que pagar. Por otra parte, hemos presentado unas alegaciones porque pensamos que los ingresos están hinchados, para que se entienda, que los gastos están reducidos y ¿cuál es nuestra sorpresa? Es cierto que el señor interventor en su informe dice, la evolución de los ingresos dice que se ajusta a lo que se ha producido en estos 4 años anteriores, pero simplemente de la documentación que aporta con su informe, si hacemos una mirada rápida, pone 5 impuestos, que son los más habituales, el impuesto de vehículo, el IBI, la retirada de vehículos, las licencias de apertura, solamente en esos, entre las previsiones que se han hecho en estos 4 años y lo que verdaderamente se ha recaudado por parte del ayuntamiento, hay una desviación de 400.000 euros. Y aún así dice que se desestima nuestra alegación y luego en la propuesta de acuerdo del concejal así se mantiene. Pero es que con respecto a los gastos, que le mencionamos una serie de partidas una a una, diciéndoles todo esto es insuficiente para lo que ustedes están gastando desde hace ya años, el señor interventor dice que es verdad, que él también lo lleva diciendo desde hace años, que se debe de recortar esos gastos en determinadas partidas. Es más, dice, hay que reducir el saldo de la cuenta 413, que es aquella de aquellas facturas que se quedan sin pagar, y deben recortarse de manera real y efectiva los gastos corrientes, ajustándolos a las consignaciones presupuestarias, es decir, a lo que verdaderamente está en el presupuesto. Y eso no se hace. Y hay una propuesta de acuerdo por parte del concejal diciendo que también se desestima la alegación en contra de lo que piensa el señor interventor. Con respecto a la propuesta que hay de, bueno, tenemos que conseguir un superávit porque hemos acabado en el año 2010, tenemos un déficit de más de 4 millones de euros, de 4.365.000, y entonces tenemos que poner en el 2010, falta saber el del 2011, tenemos que presupuestar con 4.300.000 de superávit. Insistir en ese concepto porque pensamos que es importante. ¿De dónde va a salir eso? De que nos toque la lotería. Esa es la conclusión. Nos tiene que salir la lotería a Moncada. Porque dicen que quieren vender terrenos por importe de 3.600.000 euros con la que está cayendo en este momento, que sabemos que nadie compra porque los bancos no dejan. No hay dinero para que se pueda invertir por 3.600.000 euros. Y por otra parte dicen, y los 800.000 y pico que faltarán para llegar a ese déficit que tenemos, lo tenemos que sacar porque la Generalitat nos va a pagar. Eso ya es un brindis al sol. Pero si hace 4 días han tenido que solicitar la intervención al Estado, no pueden pagar. Señor consejero, se lo repetimos en la Comisión de Hacienda y creemos que usted no ha entendido el presupuesto municipal. De hecho, si se lo hubiera repasado y viera usted las partidas que se dedican a mujer, vería que aparte de la partida específica de 19.000 euros, el contexto total de lo que se dedica a igualdad asciende a 120.000 euros. Y luego le daremos una copia que es simplemente sacar el desglose de lo que estaba en el presupuesto y es lo que hace referencia a lo que se aprobó en el Pleno, por lo tanto no incumplimos ningún acuerdo de Pleno, ya que dotamos de sobra y superamos esa cantidad con todos los recursos que dedicamos al plan de igualdad. Y tienen ustedes la Concejalía de Servicios Sociales que le dedica un porcentaje importante de técnicos a desarrollar el programa, a cuidarlo y a fomentarlo, para que ustedes puedan ver, y luego ya le digo, les daremos, no esperaremos a 5 días, seguramente antes de que ustedes se levanten del Pleno se lo vamos a dar. ¿De acuerdo? Porque yo sí que me preocupa de buscárselo y lo dije en el Pleno de Presupuestos. Y verán ustedes el desglose, el tiempo que se le dedica y las aportaciones que se hacen. Por lo tanto, para ustedes el criterio hubiera sido desglosar todas las partidas para que acabara siendo una de 100.000 y nosotros consideramos que pueden estar dispersas para cumplir el acuerdo de Pleno. Y el señor interventor así lo considera. Por lo tanto, no estamos diciendo que no cumplamos el acuerdo de Pleno, sino que hemos desarrollado el plan de igualdad en la línea que se aprobó para que tenga las cantidades que deben de tener. Y yo le diría que está muy bien, de verdad, y todos estamos de acuerdo, políticas para la igualdad, pero políticas para los parados, para los empresarios, para los jóvenes, para todo. Usted solo habla siempre de lo mismo. Aporte cosas para que podamos desarrollar una ciudad entre todos y no nos centremos solo en lo que políticamente a usted le interesa,
porque Moncada es todos y todas las áreas y todos los ciudadanos, sin ningún reparo. Y estamos encantados de poder participar y trabajar y desarrollar esas políticas, pero el resto también, señor consejero. Y, señora Noguera, el presupuesto, evidentemente, el presupuesto se compone de una previsión de ingresos y una previsión de gastos. Hasta ahí lo entendemos. Presupuestamos ingresos, presupuestamos gastos. Y tenemos que intentar que eso sea lo más ajustado posible. En el tema presupuestario, y usted ya lleva, creo que 5 años, verá que no se puede desarrollar el discurso simple de decir es que no ingresan lo suficiente para lo que se gastan. Y dice hay que recortar el gasto. Y nos hace gracia cuando dice hay que recortar el gasto y luego nos reclama acto seguido no recorten en servicios, no suban los impuestos, que le recuerdo que durante la legislatura pasada este equipo de gobierno estuvo 4 años sin subir los impuestos. Este equipo de gobierno. Y no subía no solo los impuestos, no subía ni el IPC. Otra cosa es que desde algún estamento exterior tuviéramos que acogernos a alguna subida que nos venía impuesta. Pero en los impuestos que dependían directamente de este ayuntamiento, no hubo ni una subida en 4 años. Y se mantuvieron los servicios. Y crecimos en servicios. Y hemos desarrollado una nueva ciudad. Porque si es verdad que nos dieron dinero del Plan E y del Plan Confianza, les recuerdo que en el Plan E el dinero que nos daban era íntegro para gastar, pero proyectos y demás cuestiones iban aparte, que fueron a cargo de este ayuntamiento sin tener el crédito presupuestado. Y por aquello que ustedes dicen, es que el gobierno de Partido Popular, como decía el señor Conejero en el pleno pasado, lo hace todo deprisa y corriendo. Usted no vivió el Plan E. Eso era deprisa y corriendo, sin tener presupuestos para acometer aquello que no se tenía previsto. Por lo tanto, yo creo que en los discursos hay que ser coherente y además hay que tener claro que lo importante es mantener un presupuesto que mantenga los servicios públicos y que cuide de los ciudadanos. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular en estos 5 años de gobierno. Evolucionar un presupuesto. Y evolucionar un presupuesto, señor Andrés, en el cual, y para que vea usted la tendencia y lea también los informes del interventor, el 2010 fue un ejercicio difícil a la hora de cerrar y se cerró con un menos 1.623.000 en resultado presupuesto ajustado. En el 2011 se ha cerrado ya solo con un menos 354.000 y el informe del interventor dice claramente, por lo que respecta al resultado presupuestario en el 2011, ha sido negativo por importe de 354.000, lo que marca un cambio en la tendencia respecto al ejercicio 2010. Por lo tanto, no será descabellado lo que está haciendo este equipo de gobierno ajustando el gasto al máximo para seguir manteniendo los servicios al máximo y además intentando ingresar dentro de sus posibilidades sin presionar ni apretar al ciudadano. Hemos pedido efectivamente 3 créditos. Uno que nos facilitó el gobierno anterior al 6,5%. Y nos acogimos para poder pagar facturas a proveedores. 2, que es 1, porque lo que se hizo fue ampliar, al 5,95. Y este último ha bajado la tendencia y estamos en el 5,80. Por lo tanto, aquello que se decía también, que no se cubría el tema de interés para pagar en lo que restaba de año, está más que cubierto. Y por lo tanto, lo que sí que decimos es que sí que ha habido un claro compromiso del Partido Popular en financiar a las entidades locales. Que es verdad que ha habido un retraso en el pago a proveedores, pero también es verdad que se han mantenido los servicios de este ayuntamiento de cara a los ciudadanos, sin coste, para que los ciudadanos pudieran disfrutar del estado de bienestar, a cargo de los ayuntamientos. Ayuntamientos que sin color político hemos estado reclamando constantemente financiación para nuestros servicios, que seguramente en las próximas leyes que practique el partido o ponga en marcha el Partido Popular vendrán reguladas y nos volverán a oxigenar. Mire, habla de la cuenta 413 y nos dice, en la cuenta 413 imputamos todas las facturas que no tienen crédito, pero ustedes saben que en el plan de contabilidad, y lo saben, no podemos imputar lo pendiente de cobro, por eso sale esa diferencia. Y al final lo único que estamos haciendo es poner en marcha el plan contable, que para eso existe.
y donde el señor interventor, con todo el criterio del señor interventor, que está fuera de toda duda en cómo maneja el presupuesto municipal, nos dice: el presupuesto sale con déficit, evidentemente, por cómo se han ido evolucionando los ingresos, que han mejorado y que, por lo tanto, el señor interventor, para el ajuste presupuestario, lo que hace es: tenemos la venta de suelo pendiente y hay que ponerla como ingreso. ¿Se venderá o no se venderá? Pero estamos hablando de un presupuesto municipal y el plan de contabilidad funciona así. Y dice: cuando se venda, no irá dedicado a gastar, sino a amortizar deuda. Y luego, en la famosa cuenta que no podemos utilizar, que va contra la 413, es verdad que la Generalitat tiene pendiente de pagar 1.200.000 euros. Y en ejecutiva pendiente de pagar... Gallego, por favor. Señor presidente, es que ellos utilizan 5, 5 y 5, 15, y yo solo 5. No, pero por contestar a todos. Es que aquí somos iguales. Usted ya pues lleva 7, casi 8, entonces, por favor. Los demás también han consumido 7, menos el señor Conejero, que siempre cumple, el resto también ha consumido. Por lo tanto, lo que quiero decir es que tenemos pendiente, aparte de la venta de suelo, que se venderá o no, evidentemente, y esperemos que no la compre solo uno, como decía la señora Andrés, a nadie le van a dar esa cantidad, esperemos venderla en pedacitos, ya que la mayoría es para vivienda protegida, pero tenemos pendiente tanto el 1.200.000 de la Generalitat como en ejecutiva, que nos irán haciendo las aportaciones en función se cobre la Diputación, otros 2.5 millones de euros. Por lo tanto, somos optimistas y este presupuesto es un presupuesto que encadena una serie de presupuestos que vienen avalados por el plan de ajuste que nos aprobó el Ministerio de Economía y Hacienda y que son de verdad el futuro para que la ciudad de Moncada pueda salir. Gracias. Muchas gracias, señor Gallego. Yo le ruego que sea más... Señor Conejero, que usted nunca pone problemas al tiempo. Gracias, sí. Yo os regale, el temps que nos sobra regales con Pancho. Bueno, una coseta, señor Gallego. El que no se entera es vosté, mire, tiene que dir. Nosaltres presentarem aquesta moció de 100.000 euros, ¿val? L'aprovarem tots, i nosaltres, de fet, de l'explicació que li he donat abans, igual no m'explica molt bé, confiem en que estan en 100.000 euros. L'únic que passa és que estan tan amagats i tan estranyament que no ho entenem. Vostè hauria d'haver-lo explicat clarament, tan clar que està, si ja ha fet els pressupostos, doncs clarament mos ho tenia que haver donat, però de ja fa temps. Ara, canviant una miqueta de tema, vostès fan els pressupostos, pues, diguem, d'una manera un poquet, anem a dir, rara, val? Rara. Perquè si es fixem en l'anterior pressupost que van fer, en el 2011, que està fet per el mateix equip de govern que tenim ara, pues, sempre tropecem en la mateixa pedra. No sé si és que no se donen compte o és que no ho diguem clar. És a dir, el que han dit els companys. La partida d'ingressos s'eleva i la partida d'espagament se rebaixa. I ahir se donen compte que tots els anys patinem. No sé si és que... No sé. No sé si és que no s'han donat compte o és que hem de tornar a dir. Aquest pressupost, com bé s'ha dit, el fem en superàvit en els famosos terrenos actius. Ja vaig dir en un altre plenari si és que estem esperant a uno d'estos del Qatar que vinga a comprar els terrenos. Pues ara canvia, ja no del Qatar, que vinguen els xinesos que diuen que també tenen cas i que vinguen i compren. Aquest pressupost és més falso que un billet de 30 euros, senyor Gallego. ¿Vale? Porque en China, dijo usted, hemos evolucionado en los presupuestos, sí que ha evolucionado, sí, sí que ha evolucionado. Anem a veure. Deute de aquest ajuntament es preocupant. ICO a llarg plaç, 3.800.000 euros. ICO a curt plaç, 700.000 euros. Préstecs a llarg plaç, 4.750.000 euros. Pòlisses de crèdit a curt plaç, 2.400.000 euros. Un endeutament d'uns 11 milions d'euros més interessos. Estem endeutats al 100% i s'anem a endeutar al 110%. I espero enganyar-me, però al final el plomero apareix. Gràcies. Muchas gracias. Yo le rogaría que utilizáramos frases un poco más elocuentes de plomero, billete de 30 euros, porque no existen, simplemente perdón, no existen. Vale. Y la legislación obliga, y los técnicos presentan un presupuesto porque obliga a la legislación como presentarlo. Las cuentas las pondremos nosotros, pero el esquema es como es. Señora Noguera, cuando quiera. Vale, a ver, señor Gallego, me vaig a referir exactamente a les següents paraules. Presupuestamos lo más ajustado posible. Me voy a apuntar para que no se me olvidara ninguna de les paraules. Anem a veure l'exemple, que també és una de les al·legacions que nosaltres teníem. Pressupostar lo más ajustado posible vol dir, per exemple, la previsió de gastos en telèfono
i comunicacions, en el 2009 vostès pensaven que s'anaven a gastar 50.000 euros i resulta que se gastaren 79. En el 2010, en telèfon, vostè digui que s'anava a gastar 50 i al final se gasta 102.000. Això vol dir ajustar el pressupost el màxim possible. En fiestes i falles, en el 2008 vostè digui que va estimar en el pressupost que s'anava a gastar 250.000 euros, acaba gastant-se 382.000. En el 2009 digui que s'anava a gastar 220.000 euros en les festes i en les falles i se gasta 378.000. Així anar successivament. Animació comercial. Un dato que a mi me pareix sorprenent. En el 2009 vostè digui que s'anava a gastar 20.000 euros i després se gasta 55. I el que passa és que l'any passat em pressuposa 20.000 i em gasta 55 i l'any següent, en el 2010, torna a pressupostar que em gasta 20.000 i no em gasta 55 com l'anterior, no, em gasta 103.000. Vostè m'està parlant de triplicar el que vostè està pressupostant. O sigui, en moltes partides se triplica el gast del pressupost i vostè m'està dient que estamos presupuestando lo más ajustado posible. Vamos, que això hasta un xiquet de 3 anys ho veu. Però és que en els ingressos fem el mateix. Licències d'apertura. Presupostem en el 2009 que anem a ingressar 40.000 euros. O sigui, que la gent va muntar negocis i jo vaig agarrar com a ajuntament 40.000 euros. I agafo 27.000, és a dir, 13.000 euros menys. Però és que l'any següent, en la crisi, torna a pressupostar que en llicències d'apertura vaig agafar 40.000, torna a errar i sols ingressa 30.000. Però és que en el 2011, que ja tinc uns quants anys de bagatge i veig que encara que diga que vaig agarrar 40.000 no arriba ni per saber morir, torna a pressupostar 40.000 i com a ajuntament agafa 21.000, és a dir, quasi la meitat. I això vostè li diu pressupostar el més ajustat possible. Doncs això en ma casa és errar, perquè si jo en ma casa penso que em vaig a gastar en menjar al mes 600 euros i em gasto 800 i al mes següent penso que em gasto 600 i em gasto 1.000 i al mes següent penso que em gasto 600 i em torno a gastar 800, estic errant en els pressupostos. Això no és fer un pressupost el més ajustat possible. Vostè ho diga com ho vulgui dir. Aquesta era una altra de les al·legacions que teníem. I vostè sempre diu, usted siempre me dice que no gaste, pero luego que en servicios sociales utilice el dinero. Y lo continúe diciendo. Anem a veure, ¿es necesario gastarse en festes 378.000 euros, por favor? Se nota que vostè no va... Jo li faig un prec, encara que no siga... Vostè monta el xiringuito en la Mediterrània i això sí que fa festa. I això és 4 duros per al poble. En 4 duros se poden fer unes festes de categoria, però això suposa que alguns de nosaltres se tenen que ficar davantal i eixir al nostre xiringo a estar en la gent. No fa falta gastar aquesta quantitat de diners per a fer unes festes. I sols en aquests diners el préstec que vostè ha demanat no caldria haver-lo demanat. Sols en un any. Imagina't si suma tots els que s'ha gastat en la resta d'anys. I per no estendre més, perquè volia dir més coses, però no vaig estendre més, també apareix, tampoc apareix en el pressupost, com ha dit la companya Concha, el pressupost destinat a la unitat de respir. Crec recordar que en la setmana del major el senyor alcalde va dir que la unitat de respir estava en marxa, que s'anava a ficar, inclús crec recordar que ficava fins al personal que anava a treballar. Això no apareix en el pressupost. Per tant, l'informe de l'interventor diu que la falta de consignació pressupostària impedirà la posta en marxa de la unitat de respiro. I la pregunta és per al senyor alcalde. Igual com va fer aquesta nota de premsa o aquest folleto en la setmana del major dient que anava a ficar en marxa la unitat de respir, va fer un altre dient que de moment no va poder ser? Gràcies. Era 5 minutos otra vez, no sé cómo díselo ya, sin minutos, habían quedado en 3 minutos, usted continúa de set, vais así y tal. Y otra cuestión, lo del chiringo en 6 años, che, ¿por qué no va a hacer usted? ¿Vol que sabía la cantidad que gastaban en festes cuando ustedes tenían la responsabilidad del gobierno?
o lo traían del chiringo que digo usted. Pero claro, yo no recordé eso. Señora Andrés, por favor. Gracias. Bien, señor Gallego, no me ha contestado nada del tema del IVA, de los 558.000. Ya sé que es que no tiene dinero. Usted insiste con el tema de los presupuestos optimistas y con el tema de los presupuestos sociales más que nunca, y que es el discurso de todos los presupuestos. A mí me gustaría que determinadas cosas que ya advertimos que van a haber dificultades y que son necesarias, que se consignen en el presupuesto y que no están, y por lo tanto pido específicamente que consten en acta, que hemos advertido, al igual que no se podrá poner en funcionamiento porque no hay consignación presupuestaria, la unidad de respiro. Por otra parte, quisiera preguntarle a usted por qué esos documentos que dice que nos va a entregar del desglose de los 120.000 euros para el tema de mujer, ¿por qué no nos lo ha dado antes del pleno para que por lo menos tuviéramos la ocasión de rebatirle? No es justo que usted lo entregue cuando nosotros hayamos acabado nuestro turno de palabra porque sabe que ya no podemos intervenir. Yo le digo ya que esas partidas, no hay ninguna partida social que esté incrementada para dar cabida a esos 100.000 euros que se aprobaron por este pleno por unanimidad de todos los grupos. Diga usted lo que quiera. No hay ninguna. Y si no, es muy fácil. Demuéstreme usted qué partida se ha incrementado con respecto al año pasado, respecto a este, por importe de 100.000 euros. Entre 5, entre 6, entre 7, entre 10. Dígame usted qué partidas. No existen. Por otro lado, también quisiera que me dijera cómo es posible que el interventor haya dicho que el año 2011 acabó con 300.000 euros solamente de déficit. Eso es imposible. ¿Sabe usted que ese informe al que usted parece ser que está mirando ahora y del que ya dispone y que nosotros no disponemos, pero que tendríamos que haber tenido hace dos meses, es imposible que diga eso? ¿O es que hemos falsificado 3.500.000 euros en facturas? Si los préstamos que hemos pedido hace 4 días, en el mes de marzo y hace 4 días, eran para pagar facturas pendientes del año 2011 hasta 31 de diciembre del 2011, ¿cómo es posible que el señor interventor diga que se ha cerrado el ejercicio de 2011 con 300.000 euros solamente de déficit? Es imposible. Lo único que puede haber dicho el interventor es que faltaban 4 millones o más, que se han pagado con créditos que hemos pedido y que vamos a tener que pagar los intereses al 5,9. Pues que estamos tontos. Si teníamos solamente necesidad de 300.000, ¿para qué hemos pedido casi 4 millones? Eso no cuadra. Denos usted ese informe antes de llegar a este pleno y entonces podremos hablar en los mismos términos, sino entonces aquí jugamos a un nivel diferente. Con respecto a no subir los impuestos, este año nos vamos a lucir con la subida de los impuestos. Yo no sé qué es mejor, si subir un poco cada año, subir de golpe y repente un 10% el IBI, o subir las tapas de la guardería. ¿Qué ha pasado con el tema de la tasa de basura, que ha subido un 250%? ¿Eso no es subir los impuestos durante todos estos años? ¿Qué ha pasado con el tema de la tasa del conservatorio? ¿Cuánto van a subir los vehículos? No diga que no suben los impuestos. Claro que se están subiendo los impuestos. Tarde y probablemente mal. Y el IBI, le recuerdo que se ha estado subiendo durante todos los años que usted ha estado gobernando un 9%, porque así estaba previsto en la revisión catastral. Y luego, por otra parte, eso de los servicios sin coste. No hay ningún servicio público en este ayuntamiento que sea sin coste. Yo no lo conozco. A excepción de la educación pública y de la sanidad pública, que dependen de la Generalitat Valenciana. El resto de los servicios en este pueblo, los ciudadanos de Moncada siguen pagando tasas y siguen pagando las aportaciones correspondientes, al igual que en la Fundación Deportiva. No sé si me paso ya de tiempo o no. En cualquier caso, decirle que seguimos pensando que este presupuesto no se ajusta a la realidad, que no va a solucionar el problema que tenemos en este momento, que es un déficit muy importante en el ayuntamiento, y sobre todo queremos darle medidas, ya que ustedes nos dicen que normalmente no damos. Primero, siéntese usted a negociar con Secopsa una revisión del contrato de adjudicación de basura. Estamos pagando más de 500.000 euros al año. Siéntense a renegociar ese contrato como se están haciendo en otros municipios. Siéntese a renegociar de nuevo el contrato de adjudicación de la explotación de la piscina cubierta para ver de qué manera se puede solucionar o reducir el coste que va a tener a partir del año que viene para este ayuntamiento, que va a tener que pagar un canon superior a los 300.000 euros. Hagan ustedes un plan de ahorro energético en la calle. Hagan un estudio en aquellas calles en las que se pueda pagar una farola sí y una farola no, hasta incluso una cada tres, si es necesario. Háganlo para ahorrar en luz, que pagamos una factura cercana a los 600.000 euros en luz. Hagan ustedes también un ahorro en lo que es el material de oficina de esta casa, que hemos implantado un nuevo servicio de informática y, en cambio, cada documento ahora va acompañado de un nuevo papel que antes no se gastaba. Tenemos medios informáticos y volvemos atrás.
Cojan ustedes y eliminen cualquier tipo de publicidad innecesaria que se hace en periódicos gratuitos, en alguno especialmente. Repongan ustedes el reciclado de libros de texto. Las familias se lo agradecerán porque a partir del mes de septiembre van a tener que pagar un IVA muy importante de todo ese material. Cojan ustedes también y hagan un programa de reciclado en este pueblo para que reduzcamos el tema de la basura, que es una verdadera fortuna lo que va a costar en los próximos años el tratamiento de esa basura. Todas esas medidas y más estamos dispuestos a colaborar en ustedes. Estamos dispuestos a sentarnos para verdaderamente reducir los gastos de este ayuntamiento e intentar pasar esta solución, que reconozco que no es solamente del Ayuntamiento de Moncada y que tampoco el Ayuntamiento de Moncada es de los que peor están, pero que tenemos que verdaderamente ya tomarnos en serio esta situación y no esperar que ni la Generalitat ni el Estado venga a salvarnos porque no van a estar ahí. Muchas gracias, señor Andrés. Señor Gallego. No esperamos que el Estado nos salve. El trabajo que se viene haciendo presupuestariamente desde el 2009 con reducciones en el gasto ya están dando su fruto. Y ahí el plan de ajuste aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Y ustedes lo saben. Otra cosa es que ustedes tengan que vender que la evolución del presupuesto durante estos años ha ido a peor. Y la evolución del presupuesto ha ido en consonancia con los años de dureza, de crisis en este país. Y quiero, para que no haya ninguna duda en la intervención del señor Conejero. Mire, la deuda de este ayuntamiento no está ni en el 100 ni en el 110%. El 71. ¿Y usted sabe lo que eso significa? Muy buena gestión. La deuda viva de este ayuntamiento, no lo olvide, y lo dice el informe en el presupuesto, está al 71%. Por lo tanto, permítame que le diga con todo el cariño, el que no se entera es usted. Nos cuenta unas cosas infumables. Claro, y se lo tengo que decir en los plenos porque usted no lo pregunta en las comisiones. Porque el señor interventor, no en la última que no pudo estar, pero en la anterior, le explicó cómo se tenía que cerrar, tanto a la concejala del Compromís, cómo se tenía que cerrar el plan de contabilidad y por qué se tenía que imputar la venta de suelo. Que para los ciudadanos que hoy están aquí y que habitualmente, les repito cuando sale el tema, no es que se nos haya ocurrido ponerlo a la venta desde el 2007, no. Es que esa venta de suelo corresponde desde el 2006, en 600 y pico mil euros, a inversiones que se han hecho en este ayuntamiento, que se han pagado con fondos propios y que iban contra la venta de suelo. Por lo tanto, es fácil decir, es que no se han pagado facturas, porque se lo gastan en fiestas o no tenían el dinero. No. Cuando se presupuesta una inversión contra venta de suelo, señora Noguera, se hace la inversión, a veces tiras de crédito y esperas vender para poder pagar la inversión. Y eso se hace desde tiempos inmemoriales. No es una cosa que se haya inventado el Partido Popular. De hecho, en la venta de suelo, en el 2006, su grupo gobernando en este ayuntamiento dejó pendiente vender 600.000 euros que se habían gastado en inversiones. Yo sé que usted no lo sabe, porque parece ser que en esa época usted no era ni del Bloc, o no era de Compromís, o a saber, porque parece que reniega de eso. Y le voy a decir más. Me hace gracia cuando se dice, es que ustedes en la línea de presupuestos lo traen ahora en junio. Y ustedes saben que este año ha sido especial, porque desde que entró el gobierno de la Nación, el Partido Popular, se habló de planes de ajuste, se habló de incentivar a las entidades locales y se habló también de financiar con este tipo de crédito y se solicitó, y así se lo trasladamos a ustedes, de que el presupuesto de este año se iba a retrasar, precisamente porque había unos plazos que cumplir. Otra cosa es que cuando usted gobernaba junto con el PSOE, o el PSOE gobernaba con ustedes, en su última legislatura de esos cuatro famosos años, la mitad de los años no es que trajeran el presupuesto en junio, es que no lo traían. No lo traían. Y claro, nos explicamos que no hicieran nada. Y nos explicamos que ahorraran tanto si no traían el presupuesto, si no tenían capacidad de inversión, si estaban más preocupados de otras cosas que de venir al Ayuntamiento de Moncada y traerle un presupuesto a los ciudadanos, señora Noguera y señor Andrés. Por lo tanto, le recogemos el guante y estamos dispuestos a hablar con ustedes cualquier tipo de ajuste. Pero claro, hablando de realidades, porque tenemos servicios como el autobús que es totalmente gratis. Claro, que no se nos ocurra subirlo o quitarlo, ¿verdad, señor Conejero?
enseguida saldrá a la izquierda de usted para decirnos que es un acto vandálico del Partido Popular, que es lo que suelen hacer. Por lo tanto, sean coherentes. Ustedes presentan una serie de alegaciones que no les gusta la respuesta del señor interventor y es un tema técnico puro y duro, y no se les aceptan porque técnicamente no es posible aceptarla. La que sí que es técnicamente posible aceptarla porque ustedes ven y detectan el error, se acepta. Por lo tanto, yo comprendo que ustedes tengan que hacer alegaciones al presupuesto municipal, porque este es un presupuesto que encadena el de muchos años, que empieza con un plan de ajuste, que es un presupuesto que irá en la línea ascendiente para sanear este ayuntamiento en los próximos años. Y como es un buen presupuesto, y ustedes lo saben, intentan por todos los medios, cada año, y cada vez que tiene una posibilidad, de mermar lo que pueda ser la capacidad de trabajo de este equipo de gobierno con los ciudadanos de Moncada. Pero mire, no vamos a reducir ningún servicio dentro de nuestras posibilidades. Y la unidad de respiro la pondremos en marcha y lo estamos haciendo con coherencia, buscando usuarios, buscando financiación. No nos tiramos a la aventura, porque si nos tiráramos a la aventura enseguida vendrían ustedes. Es que son unos alocados, todo es propaganda. Por lo tanto, díganos ustedes si cuando practicamos la cordura lo hacemos mal y no cumplimos, y cuando nos tiramos a la aventura para dar servicios es que somos unos alocados. Así que permítame recordarle, es un buen presupuesto y ustedes lo saben. Gracias. Muchas gracias, señor Gallego. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor de la propuesta de la comisión informativa? ¿Votos en contra? Queda aprobado definitivamente el presupuesto.